Amigos y seguidores, bienvenidos a Autos de Primera. Soy Santiago Álvarez y en esta ocasión hemos decidido dejar atrás el asfalto para poner a prueba las capacidades off-road de uno de los camperos más emblemáticos del país, la Toyota Prado Sumo. Este modelo está de regreso a Colombia y su versión 2020 llega con algunos cambios, pero debajo se mantiene intacta su esencia todoterreno, tal como esperan los seguidores más fieles de la marca japonesa. Acompáñenos en esta aventura para ver todo lo que tiene para ofrecer este modelo en su versión más equipada, la TXL. Visto desde afuera, no hay mucho que comentar en términos de diseño, pero gracias a la carrocería de tres puertas, la Prado Sumo tiene un estilo más juvenil que el de la versión de cinco puertas, que probamos hace algún tiempo y cuyo video pueden ver haciendo clic en la parte superior. Eso sí, conserva ese imponente frontal que es muy reconocido en nuestro país y tiene unos faros de gran tamaño, aunque son de iluminación halógena. Hay que destacar que esta versión TXL se distingue por los apliques cromados de la persiana y las exploradoras LED. En los costados es donde encontramos la mayor diferencia, pues salta a la vista el menor tamaño y la ausencia de puertas traseras. Pese a eso, se mantienen los musculosos pasos de rueda y una línea bastante robusta. Todas las Prado Sumo montan rines de 17 pulgadas, pero solo en la TXL tenemos espejos y manijas del color de la carrocería, junto con los estribos laterales que facilitan el acceso, pues la altura respecto del piso es de 21 centímetros. En la parte posterior también encontramos otras diferencias en relación a la Prado de 5 puertas. Lo más relevante es la llanta de repuesto colgada en el portón, que en esta versión TXL tiene una cubierta para su protección. Asimismo, encontramos el spoiler en la parte superior, los stops en forma de C y la tradicional moldura negra colocada en el lado izquierdo, donde va colocado el portaplaca y la manija que permite abrir la compuerta. Pese a sus continuos rediseños, se mantiene intacto el ADN de vehículo rudo y aguantador, algo que es un sello de la marca. Mide 4,56 metros de largo, incluyendo el repuesto, 1,88 metros de ancho y 1,83 metros de alto, mientras que su distancia entre ejes es de 2,45 metros, dimensiones que son ideales para conquistar trochas y que también la hacen manejable en el tráfico urbano. Por dentro es la misma Toyota Prado que conocemos desde hace muchos años, con una cabina bastante funcional y unos acabados muy sencillos, aunque acordes con su enfoque rústico. Eso sí, hay algunos apliques metalizados, algunas superficies suaves y también la versión TXL viene con tapizados en cuero vinilo, por lo cual no se ve tan simple. Sin embargo, no ha tenido mayores cambios a lo largo de una década. Rápidamente nos sentimos a gusto a bordo de la Prado Sumo, pues todos los comandos están al alcance y la silla es bastante cómoda, aunque solamente tiene ajuste lumbar eléctrico. El volante es forrado en cuero, también es regulable en altura y en profundidad y únicamente tiene los mandos para el radio y la telefonía. En el centro tenemos una central multimedia integrada de fábrica con una pantalla táctil de 8 pulgadas cuya interfaz es bastante simple, pues únicamente tiene conexión Bluetooth y un puerto USB. Además de la sensación de confort y el espacio interior, también nos gustó la gran cantidad de huecos portaobjetos que hay en la consola central, que se complementan con esta gran cavidad central que también sirve de apoyabrazos. No podemos negar que el equipamiento es bastante básico en relación al precio y hacen falta luces LED automáticas, control de crucero y cámara de reversa, entre otros refinamientos. Pero en esta TXL tenemos acceso sin llave, botón de encendido, vidrios y espejos eléctricos, climatizador bizona, sensores de reversa, techo corredizo y un curioso espejo auxiliar que nos permite ver a los ocupantes. También tenemos lo imprescindible para vivir una aventura con un razonable nivel de seguridad, pues trae 7 airbags, frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción, anclajes ISOFIX, 5 cinturones de 3 puntos y apoyacabezas en todas las plazas. No estaría de más incluir más asistentes de conducción.
Pasando a la banca trasera, dos o tres adultos se pueden acomodar y para acceder a esta área solo hay que alar una palanca en el asiento derecho. Si bien los vidrios posteriores no se pueden abrir, tenemos unas salidas de aire acondicionado en esta versión TXL y adicionalmente contamos con el apoyabrazos y para mayor confort en viajes largos, la inclinación del espaldar se puede regular. A pesar de su tamaño, la Prado Sumo también puede ser un campero práctico y versátil, pues tras esta compuerta de apertura lateral, tenemos un baúl con 381 litros de capacidad, una cifra que se puede ampliar con solo plegar los asientos. Adicionalmente, tenemos cubremaletas y unos compartimientos ocultos, en uno de los cuales va colocada la herramienta. También hay que destacar la presencia de este brazo, el cual tiene un bloqueo que permite regular el ángulo de apertura, lo cual resulta ideal en espacios estrechos o en superficies desniveladas. La Prado Sumo sigue la receta clásica de los todoterreno, es decir, chasis independiente y un motor en posición longitudinal. En este caso tenemos un impulsor aspirado de 4 cilindros en línea y 2,7 litros, muy tradicional en este modelo. Gracias al sistema VVT-i Dual y otros refinamientos, entrega 164 caballos de potencia y 246 Nm de torque, cifras bastante modestas para un peso de 1.900 kilos. La gran novedad es que ahora va acoplado a una caja automática STI de 6 cambios con modo Sport, un gran avance frente a la antigua unidad de 4 velocidades. Y hay que resaltar que su sistema 4x4 es full time y cuenta con una perilla para bloquear el diferencial y activar el bajo. Ahora vamos a ver cómo esta configuración se desempeña en la trocha. Al arrancar, notamos que la marcha es más suave y acelera con más fluidez. También ofrece una mejor respuesta y sus consumos rondan los 28 km por galón. De todas formas, podría ser más eficiente y divertida si contara con una motorización más poderosa. Dentro de la Prado Sumo nos sentimos como en un pequeño tanque, gracias a la robustez y la sensación de protección que transmite. Como buen campero, la marcha es algo saltona, pero destaca la insonorización del motor y un manejo bastante suave, incluso dentro de la ciudad. De hecho, nos pareció más maniobrable de lo que esperábamos, gracias a su visibilidad y la precisa dirección hidráulica. Los frenos de disco en las cuatro ruedas son bastante eficaces, algo que resulta clave al rodar en carretera, pues experimentan notorios balanceos en curvas. De todas formas, es sencillo mantenerla bajo control si no se sobrepasan los límites de su arquitectura. Pero definitivamente, su hábitat natural son los destapados, y allí brillan todos sus atributos mecánicos. Por ejemplo, la suspensión filtra tan bien las imperfecciones que se puede rodar a 60 km por hora con total confort. Los frenos trabajan muy bien en estas circunstancias, y para un manejo más preciso, recomendamos poner el 4x4 en modo H4L, lo cual garantiza una mejor tracción. Un elemento a destacar es un botón que nos permite arrancar en segunda marcha, con el fin de entregar la potencia de forma más suave y evitar patinazos en superficies complejas. Y para los que no son tan expertos en la materia, la marca incluye un pequeño libro con consejos y explicaciones para manejo off-road. Por último, hay que recordar que cuenta con unos ángulos de entrada de 31 grados, ventral de 22 grados y de salida de 26 grados, con lo cual prácticamente supera cualquier obstáculo sin mayores complicaciones. Y si tenemos que cruzar un río, la altura de vadeo es de 70 centímetros. Nuestra aventura con la Prado Sumo llega a su fin. Y aunque disfrutamos sus cualidades en la trocha, no podemos pasar por alto que su equipamiento resulta básico en relación a su precio. Pues por 200 millones de pesos esperaríamos tener algunos elementos adicionales de confort y tecnología. Asimismo, podría incorporar una motorización más poderosa. Sin embargo, sus atributos off-road, su confiabilidad y la capacidad para superar casi cualquier obstáculo que se le ponga enfrente son sus principales armas de defensa.
Hoy en día es difícil encontrar vehículos que sean prácticos y versátiles para el uso diario y asimismo tengan todas las capacidades de un campero puro como lo tiene la Toyota Prado Sumo, un modelo tradicional que en su versión 2020 está a la altura de su reputación y por ello seguirá siendo uno de los todoterrenos más deseados en Colombia. ¿Qué les pareció este modelo? ¿Lo ven como un fuerte rival para Jeep Wrangler Sport y Mitsubishi Montero Hardtop? Déjenos todas sus opiniones en la caja de comentarios. Y si les gustó este video, no olviden apoyarnos con su like, compartirlo y activar todas las notificaciones en nuestro canal para que no se pierdan ningún test drive en autos de primera. Hasta la próxima oportunidad.